No sé si sabéis que recientemente el Ayuntamiento de La Raga ha organizado el concurso de microrrelatos Buena Villa de La Raga. Se presentaron un total de 16 personas que hicieron 16 cortos breves de unas 150 palabras con sus respectivas fotografías. La temática, como os podéis imaginar, La Raga. Y esta tarde vamos a hacer entrega de los premios. Le voy a pedir para ello al concejal de festejos, Javier Redín, que suba aquí conmigo. Un fuerte aplauso para él. Bueno, Javi, primer concurso de microrrelatos, ha tenido una gran aceptación y, si no me equivoco, este año, 2016, se va a volver a convocar ese concurso. Sí, la verdad que ha tenido muy buena aceptación en el pueblo y, bueno, este año esperemos que volver a hacerlo y que a ver si se anima más la gente aún. Bueno, pues ya sabéis, seguro que sí, porque además este año, como decimos, ha sido todo un éxito. Si te parece, vamos a dar, vamos a decir que el tercer premiado ha sido Vicente Pérez Macedo, de Madrid. No está, como os podéis imaginar, no está aquí con nosotros esta tarde, pero bueno, lo nombramos, lo citamos y decimos que obtendrá 50 euros por su microrrelato de los recuerdos. Y el segundo premio, que este ya sí nos acompaña esta tarde con nosotros, el segundo premio va para José María García Imas, con Rebeca y mi comunión. Un fuerte aplauso para él. José María García Imas, que como os decía ha quedado en segunda posición. Ese aplauso para él. Enhorabuena, felicidades. Y recibe de la mano de Javi, de la mano del Ayuntamiento de La Raga, un premio de 100 euros. Enhorabuena, como digo. Brevemente, cuéntanos algo de ese microrrelato. Si queréis lo leo. Bueno, bien, sí. Sí, encantados. ¿Sí? Yo leo muy mal, pero mi hija Ainhoa, que además me ayuda a hacerlo, me ha explicado que tengo que leer con cierto estilo. Voy a ver si lo consigo, ¿eh? El cuento se llama Rebeca y mi comunión. Y dice así: no recuerdo que la burra de nuestra casa tuviera nombre. Parió el año que me comulgué, pero en febrero, casi por mi cumpleaños. Mi padre vendió la pollina de 3 meses a Romero, el peón de don Nicasio. Era vecino nuestro y le puso de nombre Rebeca, mujer bella e inquietante de la pantalla. De perlas le pareció la broma al ver en el cine de La Raga la película de Hitchcock. Tan elegante nombre para su nuera baburra, que no era ni señora ni distinguida, sino tirando a basta un montón. 15 años más tarde, aficionado a los cineclubs, capté la sutileza. Una parte del cobro fue para celebrar el convite, con pollo de casa. El postre me lo contó con flan, que todavía teníamos vacas y alguna gallina ponedora. Los melocotones embotados del soto, nuestra parcela pequeña. Y de verdad, entendí lo importante que era mi comunión. Pues no, dice que no estaba previsto que lo leyese, pero ha quedado muy bien. Muchísimas gracias, José María. Muchísimas gracias, Javier Redín. Y enhorabuena. Y ahora hacemos, si os parece, hacemos entrega del primero de los premios y para ello va a salir aquí conmigo Amaya Munuera, miembro de la Fototeca de La Raga. Ese aplauso para ella. Amaya, que ha formado parte de los miembros del jurado de este concurso. Sí, por primera vez en este concurso y la verdad ha sido muy difícil porque había mucha calidad, no esperábamos tantos relatos presentados ni tanta calidad. Fue difícil, pero fue una experiencia muy bonita. Bueno, pues vamos a llamar a la gran ganadora de este concurso, Lidia Terés, por Génesis Raguesa.
Lidia, que recibe un premio de 200 euros. Enhorabuena. Cuéntanos algo brevemente de Génesis Raguesa. Bueno, pues yo no lo tengo para leerlo, pero es un relato que es la historia de Adán y Eva, pero contada en la Raga. Es una pareja que se muda a vivir aquí y les echan del pueblo por probar la fruta prohibida, que en este caso serían las ragas del árbol del escudo de la Raga. Habrá que leerlo. Yo, todo aquel que quiera leer tanto Génesis Raguesa como el resto de microrelatos, estos días, si no me equivoco, están expuestos en la biblioteca de la Raga, de modo que todo aquel que quiera puede pasarse y disfrutar de ellos. Lidia, enhorabuena. Muchas gracias, Amaya. Ese fuerte aplauso. Y ya sabéis, aquel que quiera escribir un microrelato, bueno, pues este año va a tener de nuevo la oportunidad de hacerlo, porque el Ayuntamiento de La Raga, a quien le damos también las gracias por esta gran iniciativa, va a volver a organizar una segunda edición de este premio.